Todos los que estamos aquí somos la última generación de hijos regañados y golpeados por los padres. Y hoy somos la primera generación de padres regañados y golpeados por los hijos, cabrón. Es verdad. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que su hijo trae mejor celular que usted. ¿Por qué le compra a su hijo un pinche teléfono que trae más funciones que su pendeja cabeza? Miren. Porque tu hijo tiene todo, tiene tu hijo, cabrón. Tu hijo en su cuarto tiene televisión, Xbox, PlayStation, Wii, Vita, Nintendo, todo. ¿Y tú qué tienes en tu cuarto? La tele y el burro de planchar, cabrón. ¿Y la vieja? Y la vieja esa también estorba la chingada. Ya ni divierte. No, carnales, les voy a decir una cosa. Ya no me entiendes. Nada, tu hijo, los hijos de ahora, pinches huevones que no van a la escuela, se hacen bien pendejos. Los hijos de ahora, los hijos, ve todo lo que tienen en su cuarto. De dicho sea de paso, tienen cuarto. ¿Cuándo chingado tuvimos cuarto nosotros? En mi casa éramos 5 hermanos, todos durmiendo en el mismo cuarto. Mi papá y mi mamá 7. Pidiéndole a Dios de que nuestra hermana mayor se casara para pasar a dormir más holgados. Y cuando se casó, fuimos 8. Se lo llevó a vivir. Mira. Pero aparte, pinches chamacos, y ahora hay que preguntarles todo, ¿quieren vestir a... ¿Ven la ropita? Pura ropa de marca traen, pinches parásitos huevones estos. Querían venir, no, puto, se chingan ahora. Pinches huevones. Bebe estos pinches pubertos, mamones que, ay, quieren pura ropa de marca. Marca la que traíamos nosotros, la marca de la pinche tabla en la espalda. La marca del cinturón en las nalgas y en las patas el cable de luz. Esas eran marcas las que traíamos. Nosotros sí traíamos esas pinches marcas. No las mamás que ahora, que quieren estrenar. Nosotros 3 veces al año estrenábamos. Navidad y al niño y en tu cumpleaños. No estrenábamos más. Nada más estrenábamos. Solamente el hermano mayor nacido era el que estrenaba. Los otros se la pelaban. Todos tenían que ponerse lo que el otro venía dejando. Y cada vez que le iban a comprar ropa, mi hermano le decía, vamos Ángel, te acompaño. Y Ángel, se te ve bonita la blanca, manito. Ángel, hazme caso, pendejo, la blanca. Pues yo trataba de persuadirlo. Yo decía, si un día va a ser para mí, por lo menos que me guste la pinche camisa. Mira, ahí. Las fotos, que sigues creciendo y tienes, no, no sé si te pasaba a ti, que tu mamá ponía la misma ropa para todos. Ah, sí, las pinches fotos, por eso es que mi mamá por eso nos confundía siempre. Siempre me decía a mí José cuando yo no era José. Porque las jefas siempre nos vestían igual, con la misma pinche ropa siempre. ¿Y crees ahí, que sigues ahí con supimos ropa? Por qué la zapatería se llamaba Tres Hermanos, cabrón. Pero miren, además le voy a decir una cosa. Ahora le preguntamos a los hijos, ¿dónde quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Cuándo nos preguntaron eso a nosotros? Mi ruca, mi vieja, mi mamá, siempre, ¿qué hay de comer, mamá? ¿Lentejas otra vez? Es lo que hay. Y te lo chingas. Pues no quiero. Pues no tragues. Y al rato le decía, mamá, tengo hambre. Aquí está su lenteja. ¿Y a poco nos morimos? Si quiero. Ahora hay que preguntarles a estos pendejos, ¿dónde quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¡Oh, la pendejada! Por eso están así, por eso se salieron de la escuela para venir a ver esta mamada. Pinches huevones de cagada. Oye, no, ya, no, maestra, estoy bien emputado. No, ya, tranquilízate, por favor.